Hola, hola amigos, ¿qué les parece si me acompañan a hacer unas deliciosas semitillas? Lo que vamos a ocupar es harina de este tipo de harina fuerte o harina con mucho gluten. Esta es la que vamos a ocupar, 3 tazas. Esto va a ser para el relleno. Vamos a ocupar también 4 huevos. Si usted no tiene de esta, puede usar harina a todo uso. Vamos a ocupar 4 huevos. Vamos a ocupar también una barra de mantequilla de 4 onzas o 113 gramos, o lo que equivale a media taza. Vamos a ocupar también media taza de azúcar, media taza. Vamos a ocupar levadura. En esta ocasión yo voy a ocupar levadura seca activa. Levadura seca. Lo que voy a hacer es que la voy a poner con leche para activarla. Voy a ocupar también media taza de leche. La leche la voy a poner a tibiar para usarla. Esto es lo que vamos a ocupar para el relleno. Bueno, pues amigos, y nuestros ingredientes para la capa son 2 tazas de harina a todo uso. Vamos a ocupar también media taza de azúcar. Vamos a ocupar una barra de margarina o mantequilla de 4 onzas o 113 gramos, o igual a media taza. Vamos a ocupar también las claras de los huevos, añadiendo poco a poco solo la cantidad necesaria. Lo que voy a empezar haciendo es que voy a poner media taza de leche y la voy a llevar a que se tibie, a que esté tibia, no hirviendo, no bien caliente, sino que solo tibiecita. La llevo al fuego para luego venir y agregar la levadura. Bueno, pues amigos, y una vez que ya tengo la leche tibia, no caliente, no hirviendo, le voy a agregar una cucharada de levadura. Y de la media taza de azúcar que tenemos, le voy a agregar un poquito. Esto no es tan necesario, pero el agregarle el azúcar, pero para que crezca más rápido, para que se active más rápido, la puede poner. Y reservo. Y mientras está. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a medir la harina. Vamos a poner una. Dos y tres. Como ustedes ven, la harina no está bien con copete ni está bien apelmazada, está flojita. Lo que hace esto, 4 onzas. Si usted la pone con copete y bien apretada, entonces le va a pesar más. Y vamos a poner 3 tazas. Y aquí vamos a hacer un hueco en el centro. Vamos a agregar 1/2 taza de azúcar. Vamos a agregar también las 4 onzas o 113 gramos o 1/2 taza de margarina, mantequilla o manteca. De los 4 huevos vamos a ocupar nada más las yemas. 1, 2, 3 y 4 yemas. Eso es lo que vamos a ocupar de los 4 huevos. Las claras las vamos a ocupar para la capa. Y ya que la levadura se está activando, mientras la levadura se continúa activando, vamos a empezar a mezclar la margarina, las yemas y el azúcar muy bien. Y nos faltó la pizca de sal. Le agregamos la pizquita de sal.
Y lo continuamos cremando muy bien. Ya que lo tenemos mezclado y la levadura ya está activa, vamos a pasar y vamos a agregar la levadura. Y aquí vamos a empezar ya a mezclar la harina hasta tener una masita bien trabajable. Aquí ya puede meter las dos manos. Y aquí ya solamente vamos a mezclar, ya no vamos a hacer nada más. Hasta que tengamos una masa bien trabajable. Y con la ayuda de la raspa recojo todo lo que está alrededor y la continúo amasando. Esta masa es rápida. Y luego, como es poquita, bueno, amigos, y ya que ya despega de las manos y de la mesa, la tapo con plástico y mientras preparo la capita o la cobertura, esta la voy a dejar por aquí a un ladito. Y ahora vamos a hacer la capa. Ahora vamos a comenzar preparando la capa. Para la capa lo que vamos a ocupar es 2 tazas de harina todo uso. Ya las tengo aquí medidas. Vamos a ocupar también 1/2 taza de azúcar. Vamos a ocupar una barra de mantequilla de 113 gramos, 4 onzas o 1/2 taza. Vamos a ocupar las claras de los huevos poco a poco. Vamos a poner una pizca de sal y vamos a comenzar a mezclar todo muy bien. Y ahora vamos a poner las claras de los huevos poco a poco, solo la cantidad necesaria para que nuestra capa quede trabajable. Continuamos cremando y mezclamos todo ya junto con el cremado que tenemos. Agregamos la harina. Y ya nos quedó una masita trabajable. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dividir las porciones para hacer tortillitas. Y por aquí está nuestra otra masa que está en crecimiento. La vamos a tener por ahí y vamos a empezar a hacer nuestras porcioncitas, que vayan de 2 cada uno, porque vamos a hacer aquí 2 va a ser un pan. Termino de hacerlas y continuamos. Y con el relleno voy a hacer lo mismo. La voy a dividir en porciones. Tratando de que queden de un mismo nivel, de un mismo tamaño todas. O de un mismo peso.
Y ya que las tengo así, cada una la voy a pasar a bolear. Este es el relleno. La boleo para luego mostrarles cómo viene, cómo vamos a seguir haciendo nuestras semitillas. Continuamos. Y bueno, pues amigos, por aquí tengo ya la capa y por aquí tengo el relleno que voy a hacer ahora. Con la ayuda del rodillo voy a hacer pequeñas tortillitas. Y entonces aquí voy a poner el relleno en medio. Y voy a hacer otra tortillita, tratando de que quede del mismo tamaño. Y la vamos a colocar sobre aquí. Y aquí vamos a unir muy bien las orillas y levantamos. Y aquí vamos a repulgar. ¿Cómo vamos a repulgar? Vamos a poner el dedo y sobre la mitad vamos a poner el otro. Y así nos vamos a ir a la mitad del doblado, volvemos a doblar. A la mitad, volvemos a doblar. A esto se llama repulgar. ¿Por qué? Porque vamos repulgando con el dedo, con el pulgar. Y así nos quedan ya nuestras semitillas. Las vamos a pasar por azúcar y las vamos a poner en una lata. Continuamos. Aquí yo le voy a poner azúcar morena y azúcar blanca. Si usted no tiene azúcar morena, azúcar rubia, les puede poner azúcar blanca. No hay ningún problema. Aquí ya solamente es cuestión de gustos. Yo le voy a poner blanca y morena. Y la voy colocando en una latita. Bueno, pues amigos, por aquí tengo ya mi lata engrasada y aquí voy a ir poniendo las semitillas. Las paso por azúcar. Y las pongo en la lata y así voy a ir con cada una. Y de esta misma masa también podemos sacar otra figura, solo que en vez de cortar, de estirar a lo largo, a lo redondo vamos a estirar a lo largo. Y aquí el rellenito lo vamos a poner también a lo largo. Vamos a cubrir. Y vamos a hacer lo siguiente. Y aquí tenemos ya. Aquí dele, ya aquí usted lo puede hacer a lo largo. Y ya nos queda un pan así. Esperamos que crezca y ya usted verá cómo queda. Son dos formas de las que se puede usar esta masa. La pasamos por azúcar y la ponemos en la lata. Bueno, pues amigos, y terminamos de hacer nuestras semitillas y sacamos dos pancitos largos. Y aquí lo que vamos a hacer ahora es que las vamos a dejar en reposo, tapadas con plástico, esperando que dupliquen su tamaño. Puede ser 1 hora o pueden ser 2 horas, dependiendo cómo esté el clima en su lugar. Entonces las tapamos con plástico y esperamos que duplique o triplique su tamaño. Continuamos. Bueno, pues amigos, yo los he tenido aproximadamente 1 hora con 25 minutos, pero usted la puede tener 1 hora, 2 horas, dependiendo cómo esté el clima en su ciudad, es el tiempo que usted la va a tener. La voy a llevar al horno a 350 grados Fahrenheit durante 25 a 30 minutos o cuando yo vea que ya están listas. Y así están estos pancitos y me dicen ustedes cómo lo conocen.
Y bueno, pues amigos, 30 minutos después, nuestro pan ya se coció. Como ustedes pueden ver, así han quedado nuestras deliciosas semitillas. Si usted mira que la capa se raja, no se preocupe, esto es parte del pan. Esta es la gracia de este pan, aunque debería de estar aún más cuarteadito, pero sin embargo, así nos han quedado nuestras deliciosas semitillas. Y por aquí tenemos los pancitos largos que les estaba diciendo. Está calientito ahorita, esperamos que enfríe para venir y mostrárselos cómo nos ha quedado. Unas ricas semitillas para disfrutarlas en familia. Y bueno, pues amigos, una vez que ya las tenemos listas, de esta manera nos quedan por dentro. Una miga muy, muy suavecita, y entre más tiempo usted la deje crecer, más suavecitas le van a quedar. Espero que les guste la receta, que se suscriban al canal y hasta la próxima. Se les quiere y hasta la próxima. Bendiciones. Bye.